nombre es Benito Elmer Segura Jiménez, natural de Tanta. Los primeros habitantes de Tanta provienen del norte y de la Uricocha. Posteriormente, a Tanta llegan, o al territorio de Tanta llegan los yacuaces. Hay varias hipótesis que dicen que los yacuaces, para algunos investigadores, provienen del sur. Para otros son descendientes de los rayos o de los yarus, que tenían como sede central en Huánuco. Y bueno, en fin, los yacuas dominan todo este territorio por el intermedio horizonte medio e intermedio tardío. Y se asientan pues en las faldas del Pariacaca, ¿no? Es una montaña sagrada que está vinculado a la lluvia, al agua, por sus mitologías, y que expulsó a Guayayo Caroancho al este. En los pies de Pariacaca también está Muyucocha, una laguna sagrada que tiene una isla pétrea en su extremo norte. Y Muyo viene del espóndilos, una concha que venía probablemente desde el Ecuador y que era transportado hasta el Pariacaca y hasta el Cusco. Y el Pariacaca se alimentaba de esta concha, moliéndolo. Posteriormente, los territorios de Tanta van a ser ocupados, se dice, por 13 familias de Guáñec. ¿Cómo así? Ellos allá en Guáñec pasaban cargos festivos de mayordomía, y por haber pasado tales cargos de mayordomía les daban en Tanta ciertas hectáreas de terrenos, y así ellos fueron ocupándose los territorios de Tanta. Pero entre 1850 y 1900 se forma el caserío de Tanta. El lugar en aquella vez se conocía como Jatuncancha. Había unas rocas gigantes sobre el río y algunas cuevas donde está la actual iglesia. Ahí se forma primero porque los negociantes o comerciantes de Huancayo y de otras regiones pasaban en compra de ganado, vacuno, equino y otros a la cuenca de Huaruchirí, que es de Lurín, Mala y las alturas de Guáñec. Entonces, ahí se hospedaban. Y también desde Jauja se llevaba el pan y se vendía ahí. Entonces, todas las mañanas, de manera semanal y quincenal, los estancieros de Tanta, de los alrededores, bajaban al lugar y ahí se concentraban y adquirían el Tanta. Entonces se decía, véndeme el Tanta, ¿no? Y ahí es como surge y se da origen el nombre de Tanta, en quechua y en castellano, pan, ¿no? En el territorio norte de Tanta tenemos el Cápac Ñan, un camino muy bien construido y que el mejor se conserva en el territorio andino de los otros caminos. Es un camino transversal que une Sauza con Pachacamac y que el mejor tramo está cuando atraviesa por los pies del Pariacaca y deja las escaleras o escalera Yoc con más de 1000 peldaños. Tanta básicamente se dedica a la actividad ganadera o actividad primaria, teniendo
entre ellos a la crianza de ganado ovino, ganado vacuno, camélidos, como llamas y alpacas. Esta actividad se complementa con la artesanía y los textiles que se elabora a partir de las fibras y la lana que se obtiene de los camélidos. Nosotros para poder tener más producto, para poder tener bueno, por ejemplo, a ver, uno más hemos de repente no nos alcanza, no nos abastece, ¿no? En cambio, nos asociamos para tener bastante chalina, medias para poder vender. Viene el turista, sí, tenemos de repente nosotros mismos, de mí sola es un hito, ¿no? En cambio, nos asociamos, tenemos de 10 chalinas, 10 medias, así para ese asociado. Aquí, señora Nancy, nos falta chullos, ¿no? Chullos, guaracas. A la próxima ya hay que hacer eso porque no tenemos, ¿no? Guantes también tenemos uno. Ya por ahora estoy haciendo medias, después voy a hacer chullos, guantes y así para más poder avanzar, ¿no? Con el trabajo. Producimos manta, producimos chalina de alpaca, chalina de oveja, pullover de carnero, chalequito de alpaca, sombrero, medias, guantes, hacemos acá. Guaraca también, ahorita no tenemos guaraca, soga, hacemos. El 50% de las personas de Tanta tienen telares, lo cual se puede hacer colchas, telas, que pueden servir para casaca, pantalones, mochilas que pueden hacer, ¿no? Pero necesita una persona quien está acá a cambio para el mercado, para la importación, ¿no? Tenemos lana de alpaca, la mejor lana de ovino. Yo he aprendido a tejer desde mis padres, ya fueron artesanos. Yo de muy joven, muchacho, ya me gustaba el telar, entraba a fastidiar a mis papás y poco a poco ya aprendí a tejer, a hacer movimientos. Último, ya empecé ya a tejer las mantas, ponchos, frazadas. Ya empecé, miré a mis hermanos también que tejían pañolones y mirando, ya me lo aprendí el pañolón y confeccioné mis mismos herramientas de trabajo, mis telares propios, ya mi taller estoy implementando para un poquito más desarrollar ya el jales, la colcha en telares, frazadas y acuchanas. Ya vamos un poco más superando lo que nuestros padres tejían manta, frazadas, ¿no, mano? En dos días. ¿Dos días? Ajá, un día cada cara. Yo soy artesano ya 25 años. Yo aprendí así por sí solo he aprendido. Estas mantas son para hacer intercambios y para hacer intercambios con papas así en otros pueblos de Miraflores, Subites, así. Estos son para Huarochirí. Estos son para Huarochirí. Esto es para Miraflores. Ve, esto es más, un poco más claro, esto es un poco más oscuro, ve. Alpaca y oveja, esto es. Manta labrada. Esto lo utilizamos acá en las fiestas patronales, para eso lo utilizan este manta acá. Esto tiene unas flores, ve, unas estrellas, con su florcito. Thank you.
El trueque desde hace muchos años, desde los periodos prehispánicos, continúa aún teniendo vigencia, dándose mediante el control vertical y transversal de los pisos ecológicos. Y de esta manera los habitantes de Tanta, de la región específicamente Puna, puedan o tienen acceso a recursos de la región costa, de la región yunga, de la región quechua, mediante las transacciones económicas no monetarias. En este caso, los que llevan básicamente son los tejidos y también carne, ya sea fresca o seca. Estoy haciendo la carga de la llama para ir a Miraflores. Estoy llevando pañalones, manta, colchas, sayales. A las 6 de la mañana voy a salir allá a Miraflores y las llamas. Antes había en este pueblo más llamas y más personas iban a cambiar, pero por el momento, como ha entrado el carro, ya no hay para ir con los animales. Muchas personas han dejado ya de salir con sus llamas, con sus auquénidos, porque con el carro ya lo traen todo ya en el pueblo mismo, ¿no? Algunos lo que están acostumbrados, lo que están, le han dejado, ese no es el único que están en su siguiendo la costumbre. Estaremos llegando a las 5 de la tarde.